viernes tenemos una cita, mi hora favorita. Esta gatita bella estaba destinada a morir, aun cuando fue recogida por una buena samaritana que puso todo su empeño en que viviera. La manera en que pudo recuperarla es sorprendente, gracias al amor, por supuesto, y al poder de la medicina natural. Su dueña no podía ser otra que nuestra experta en el secreto de las plantas, Sachari Adanir. Déjame decirte que ahora viendo el video me emociono, porque yo monté el video y todo, pero pues no es igual ahora que lo estaba viendo en la cámara. Y no es para menos. Se me estruja el corazón. No es para menos. Ahí estábamos viendo la fecha del video, es junio 25, o sea, hace un año. Claro, hace un año de eso. De hecho, quien le encuentra es Herman, mi esposo, que iba caminando mis perros y me escribe. Yo estaba en un desayuno con una amiga y me dice, mira esta gatita, ¿qué hago? ¿La recojo? Por supuesto, recógela. Entonces se la lleva al veterinario y el veterinario le dice, son $40 para ponerla a dormir. Me escribe. Claro, porque nadie apostaba por la vida de la gata. Nadie. La gata tenía una deshidratación y una desnutrición severa, de manera que ya sus músculos no respondían, porque tú sabes que nuestros músculos son una reserva. Y cuando ya tu organismo agarra toda esa reserva, tus músculos se quedan paralizados. Claro. Entonces, estaba tirada en la calle, como vieron, la cabeza estaba en el pasto, la otra parte estaba en la acera caliente, y pasa una señora con su perro y le dice a Herman, ah, yo la vi ayer que iba caminando y ahí se cayó, pero como yo andaba con mi perro, no lo recogí. Mi esposo se sube en el auto, lleva a los perros para la casa, busca una caja, le pone una toalla y la recogió. Ya que llega el veterinario, él me dice, $40 para ponerla a dormir. Y yo, ¿cómo? No, hay que salvarla. Entonces se gasta un dineral, le empiezan a dar todas las medicinas, tenía parásito, tenía paralizado todo el lado izquierdo, el ojo, la oreja con infecciones. Ella estaba paralizada completa, como ustedes pudieron ver ahí en el video. Ajá, solamente sí, movía la cabeza para comer. Entonces le mandan las medicinas para desparasitar y el veterinario le dijo, buena suerte, no contaban con ella, dijeron, esta no llega a la noche. Fue un trabajo duro, te lo tengo que reconocer, porque yo me levantaba en la madrugada, la volteaba, le daba masajes y acuérdate, al no poderse mover, ella se hacía pipí y popó ahí. Claro. Entonces yo la tenía con un cojín de la cintura hacia arriba, pero para abajo tenía un pañal, pero igual ella se embarraba completa, tenía que bañarla cada vez que la cambiaba y fue un proceso bien estresante, bien cansado. Muchos seguidores me mandaban mucho amor, ay, qué bonito. Mucho amor, le puse todo el empeño, yo dije, yo voy a salvar esta criaturita. La gente me decía, oye, eso está bien feo, era mejor a lo mejor que se la pusiera a dormir. Y yo, no. Mire cómo está la gata ahora, impresionante. No, ahora es un Buda, ahora es... Mírala, es un Buda. Ay, qué linda. ¿Y cómo se llama? Se llama Panther, porque cuando yo me la acerco la primera vez me hace... No, imagínate cómo estaría esa gatita. Y eres una pantera. Y ahí se le queda. Entonces los seguidores me empezaron a decir, ¿cómo te ayudamos? ¿Cómo te ayudamos? Le dije, no me manden dinero, si quieren, mándenme comida. Empezaron a ordenar, me mandaban la comida. Y yo en la comida, ¿qué hice? Como la moringa
está siendo utilizada en países del tercer mundo, sobre todo en el continente africano, para salvar la vida de los niños que tienen desnutrición severa, pues yo empecé a ponerle moringa en la comida, moringa en polvo. Esta, ya ven, las hojitas de moringa, que esto es un milagro. Entonces, para las infecciones, ¿qué hice? El aceite de orégano. El aceite de orégano en su oído, en el ojo lo tenía, que era así, que ella no lo podía ni abrir. Entonces, ya ves los ojos hermosos que tiene. Y en el pelo que le hacía, yo después que la bañaba le ponía aceite de romero para activarle toda la circulación, porque eso me ayudaba a dos cosas. A los masajes que yo le daba, yo no soy terapista ni nada de eso. Todo igual, lo hiciste un poco por instinto. Fue instinto. Y lo que conoces de los atributos que tiene cada una de esas plantas. Exactamente. El aceite de romero es un antibacterial, entonces tiene mucho de antibiótico, ayuda mucho. A mi hija yo le curé la infección de oído a los 9 meses de nacida con el aceite de orégano. Y yo dije, bueno, si se lo curé a una niña de 9 meses, a la gata también se lo voy a curar. Claro. Y ya de paso se lo ponía en el ojo también. Y así... A ver, enséñame un poquito de lo mira, que le puse. Este es el aceite... Por si acaso aquí nuestra gente está pasando por una situación similar con alguna mascotita, un gatito o lo que sea. Miren para acá cómo es esto. Este es el aceite de orégano. Esto es maravilloso, tanto para nosotros como para los animales. De aquí lo hago, este es el orégano brujo o poleo, yo lo mezclo con el orégano mediterráneo. Entonces, el romero. El romero, que es un activador de la circulación y ayuda al crecimiento del cabello. Entonces yo decía, le doy masaje con esto para que la circulación se le active y así pueda empezar a moverse. Y lo logré. El pelo lo tiene precioso, como pudieron ver ahí. Y casi no tenía pelo, porque al estar desnutrida, todo el pelo se le estaba cayendo. Era impresionante. Impresionante. Y finalmente... ¿Y este qué es? Esto que se lo daba... Es que este es la moringa. La moringa, que es de la hoja de la moringa en polvo. Se lo mezclaba con su comida. ¿Y qué comida le dabas? Yo le daba una comida de latita que me recomendaron las... Las seguidoras me decían, porque como ella también tiene deshidratación, la comida húmeda le va a ayudar, la va a nutrir y además le va a mantener el cuerpo hidratado. Igual yo con una jeringa aquí le daba los fuetazos de agua a cada rato, era cada hora, cada hora. Y en la noche me levantaba tres veces en la madrugada. Ay, Dios mío, una verdadera hazaña, qué bonita historia. Y hoy por hoy la gata... ¿Cómo es de...? ¿Es sociable? Ella no es sociable. Me ha costado mucho trabajo ese video que ustedes ven ahí, que yo la estoy tocando. Es cuando está ya se sube a mi cama en el día, cuando no estoy. Y ahí entonces como que voy a la corralo, no tiene para dónde irse. Y entonces se deja tocar. Pero no es así de que ella ande caminando y yo me le acerque como el gato blanco, Bo, que yo... Me le acerco, lo llamo, él viene, se sube arriba de mí, me da masaje. Esta no, todavía. Pero imagínate, tú dices, todavía, ya ha pasado un año. ¿Así será lo que habrá pasado? Dios sabe. Ni idea. Lo que habrá pasado esa gatita antes. Un auto que la atropelló porque no estaba en la calle como tal. Estaba entre la línea del pasto y la acera. Entonces, no sabemos en realidad qué le pasó. Todavía su patita de la izquierda, como te digo, ella la encontramos así. Entonces, toda esta zona... Ojo, ahí la pueden ver, miren las costillas, se le veían, no tenía pelo. Así fue que la encontró Herman. Y toda esa zona, al parecer que al estar ella apoyada ahí, esa fue la más afectada. Entonces la patita todavía ya camina con un tumbao. Como la negra tiene tumbao, así camina. Pero qué ella. Suerte tuvo. Imagínate cuántos gatitos no hay así en la calle. Sí. Y no corren con esa misma suerte. Ya ella sale al patio, toma sol, yo la llamo, no regresa al momento, pero le dejo la puerta abierta y ella bien escurridiza y es y preciosa, con mucho miedo. Es preciosa. Y el gatito blanco fue la
comunicación, el link entre nosotros y la gatita. Acuérdate que yo también tengo dos perros, los perros las recibieron muy bien. El gato era el que se comunicaba con ella en las noches y así poco a poco ella se fue integrando a esa familia que yo tengo tan variada, que tengo pajaritos, tengo perros y coteas. Un pequeño zoológico. ¿Cuántas mascotas tienen ustedes? A ver, llámenos 305-396-1454. ¿Les gustan las mascotas? ¿Son de los que tienen muchas mascotas, igual que Sachari, o un perrito, un gatito? ¿Han recogido alguno alguna vez? Eso me encantaría saber. O sea, si la gente ve un animalito en esas condiciones, ¿serían capaces de agarrarlo? Yo le sugeriría que sí, porque es una satisfacción que yo no se las puedo explicar. Al punto que un año después ella llora cuando ve esas imágenes. Sí, sí. Vamos a aprovechar ya que estás aquí antes de que te me vayas para recordar tu página de Sachari, de Bysash.com. Donde... Que van a encontrar todos estos productos, Bysash.com, y también me pueden seguir en Instagram, ahí siempre los van a ver a todas mis mascotas y pues obviamente todos mis productos. Ajá. En Instagram eres así, Sasha Danir. Sasha Danir. Y Bysash.com, ahí están todas las cosas y todos tus productos de Turquía también, una belleza que tiene por allá Sachari en su página, visítenla. Y bueno, yo siempre digo, las medicinas a mis mascotas les hacen muy mal al estómago. Si pueden tratarlos con plantas, con medicina botánica, es una opción maravillosa. Y yo es lo que les recomiendo a todos ustedes porque además es efectivo. Pues muy bien, muchísimas gracias, Sachari. Qué bien, qué bonita historia. Gracias. Qué bien. A ustedes les recuerdo además que estamos esta semana rifando una semana más, esta semanita nada más les queda, de masaje, del masaje de Body and Soul. ¿Has ido a Body and Soul? Qué rico, a darte tu masaje, masaje parafina, faciales, un día de spa por valor de $160 en el Body and Soul Spa. Así mismo, como lo oyes, Sachari. Así que si quieres, llama porque... No, yo voy a llamar porque me encantan los masajes. Así que ya ustedes saben, nuestras rifas aquí, déjenme aprovechar para los que todavía tienen dudas. Las rifas de este tipo, que son cortesías de algún lugar o de algún restaurante o lo que sea, lo hacemos aquí a través del bombo. La semana que viene vamos a través de nuestro bombo a escoger al ganador. Cuando, por ejemplo, hacemos los concursos de juegos, como escogiendo al abuelo favorito y ese tipo de concurso que hacemos jugando, pues esos son ustedes mismos los que eligen a las personas, porque nosotros ponemos aquí a las personas que concursan y ustedes escogen al ganador. Es así como lo hacemos, pero de todas maneras, todas las reglas, las regulaciones, todo lo que quieran están en nuestra página de Facebook. Fíjense, nuestra página de Facebook de Mi Hora Favorita se llama Mi Hora Favorita TV Show. No es mihorafavorita.com, no. Mi Hora Favorita TV Show en Facebook. Ahí es donde nos pueden encontrar, ahí están nuestras regulaciones, ahí es donde pueden dejar comentarios y opiniones. Facebook, mihorafavorita.com. También nos pueden buscar en YouTube. Y si van a mi canal de YouTube, que se llama Yossi Galindo, en YouTube, ahí están todos los programas que se han perdido. O si quiere volver a verlos, están ahí en mi página de YouTube. Bueno, dicho todo esto y aclarado, de todas maneras yo se los recuerdo más adelante, pues nos vamos a una pausa, pero regresamos enseguidita. Llámenos 305-396-1454. Sachari. Tenemos una cita, mi hora favorita. Este programa llega a ustedes gracias a Cano Health, Aetna Medicare Solutions.